Rebelión en Monte Caseros. Un grupo de más de 300 personas, entre vecinos y productores del departamento, se concentraron frente a las oficinas de la UFRAC del Ministerio Público en reclamo por mayor seguridad. Pidieron la renuncia del fiscal Ricardo López Ruiz. Hubo represión policial luego de una quema de gomas. Sofocaron una primer línea de neumáticos incendiados, pero cuando intentaron apagar el segundo piquete, los vecinos se interpusieron y hubo forcejeos con los uniformados. Luego de los incidentes, los productores señalaron que le retirarán el apoyo logístico y económico a la Fuerza de Seguridad de la provincia. Hubo discursos fuertes que anticipan una pueblada si no aparece el diálogo y las soluciones. No queremos una causa, pero si nos tocan a todos, esto va a ser un panal de abejas, ¿eh? Y se va a romper el diálogo que hoy tenemos en apoyo a la policía. Nos tocan a uno de nosotros y no queda un policía acá en el departamento. ¡Vamos con todo! La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso la libertad del cura Domingo Pacheco, quien había sido condenado a 13 años de prisión por abusar sexualmente de un menor. En el sorpresivo fallo, el máximo órgano jurídico del país advirtió severos errores procesales cometidos por el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes. Además de liberar a Pacheco, ordenó que se integre un nuevo tribunal para analizar los planteos realizados tanto por la defensa como por la querella, algo que deberá realizar ahora la Cámara Oral Penal de Goya. La Corte Suprema entendió que el Superior Tribunal Correntino juzgó dos veces a la misma persona y por igual hecho, violentando la garantía de imparcialidad. A Pacheco se lo acusó de haber accedido carnalmente a un menor de edad en 2006. La víctima realizó la denuncia recién en 2011, cuando ya era mayor de edad. El 12 de diciembre de 2013, se desarrolló un primer juicio donde el Tribunal de Goya, integrado por José Luis Acosta, Romelio Milcar Díaz Colodrero y Carlos Guiliar, lo absolvió por insuficiencia probatoria. La querella apeló ese dictamen y la Corte Provincial resolvió que se desarrolle un nuevo juicio. En febrero de 2017, los jueces Darío Ortiz, Carlos Balestra y Lucio López Lecube sentenciaron al sacerdote a 13 años de cárcel. Posteriormente, la condena fue confirmada en la Instancia Superior de la Justicia de Corrientes. Ahora, la mayor institución judicial de la Argentina anuló el fallo por imparcialidad. De mí, no porque yo viva sonriendo, viva contagiando buena energía, quiere decir que esto que me pasó no me dolió. Me pasó hace 17, 18 años y sigue doliendo como el primer día. Y yo lo único que quiero en un primer momento y que comencé a hablar es que solamente se haga justicia. Si yo, a mí ya me arrancaron la vida, me quitaron todo, yo que me había perdido. Polémica en Santo Tomé. Luego de que el intendente radical Augusto Zuaid se aumentara su sueldo en un 60% en tres tramos hasta junio. También fueron beneficiados con este aumento los funcionarios del gabinete municipal. Si bien Zuaid pasará recién a cobrar casi 200.000 pesos, la suba salarial no fue extensiva a los demás empleados de la municipalidad. Todo ocurrió en la sesión del pasado jueves 23 de marzo, cuando el pedido de incremento figuró en el orden del día. La oposición, frente de todos, decidió retirarse del recinto cuando advirtió que el aumento no englobaba a los trabajadores ni al conjunto de los ediles. A pesar de no tener la mayoría del cuerpo, el oficialismo liderado por la UCR avanzó con el tratamiento de la ordenanza y la aprobó. Ahora, el jefe comunal cobrará 192 mil pesos por mes, mientras que un empleado municipal contratado percibe 40 mil pesos y un becado precarizado 18 mil pesos, monto muy por debajo de la indigencia. Una persona requirió de 26 mil 46 pesos para no caer debajo de esta línea. Mientras tanto, a través de su cuenta de Twitter,
Suaid anunció el pago a los empleados desde el viernes con aumento, pero no del 60%. Una mujer penitenciaria de Corrientes hace alrededor de un año pidió la baja definitiva de la fuerza por sufrir acoso sexual y laboral de parte del director del penal donde prestaba servicio. Actualmente trabaja de delivery para mantener a sus hijas mientras la justicia demora en darle alguna respuesta. Gabriela Soledad Román, de 28 años, a duras penas puede darle de comer a sus pequeñas. No recibe ayuda de su pareja ni del Estado. Aunque aún figura como empleada del servicio penitenciario, no cobra su sueldo desde septiembre del año pasado. Sufrió violencia de género de su expareja, también penitenciario, a quien denunció el 14 de octubre del 2021. Además, padeció acoso sexual y persecución laboral por parte del director de la Unidad Penal 11 de Paso de los Libres. Allí se desempeñó desde el año 2018 hasta el 2022. El titular del establecimiento carcelario, identificado como Javier Pérez, no informó de la acusación de violencia de género a sus superiores a nivel provincial. Pretendía que no se avance judicialmente con el incidente. A cambio, le ofreció a Román proteger su integridad física. Finalmente, todo terminaría en un incesante acoso sexual. Casualmente, en el mes de enero del 2022, Pérez fue suspendido en sus funciones por otra denuncia de abuso sexual a una penitenciaria oriunda de Corrientes Capital. Ante el hecho, se decide un cambio en la dirección de la unidad, pero también se dispone el traslado de Gabriela Román a la unidad penal número 8 de Goya. Solución salomónica de las autoridades con la idea de alejar todos los problemas. En realidad, deberían desalojar a todos los acosadores de la fuerza. Román se niega a su traslado por lo que le significaba el desarraigo junto a sus dos pequeñas nenas, más aún cuando no tenía relación alguna con la denuncia de su compañera. Literalmente, fue obligada a pedir su baja y dejar la carrera laboral que tanto buscó. Hoy, subsiste mediante changas en reparación de celulares y programación, y mediante delivery de comidas en algunas noches. Percibe 2.000 pesos aproximadamente, dinero que a veces le alcanza para comer por un día. Mientras tanto, las denuncias por abuso sexual en el servicio penitenciario provincial continúan. El abogado Mario Espíndola fue excarcelado días atrás. Es otro de los involucrados en la causa por la apropiación ilegal de terrenos ubicados sobre la ruta provincial número 43, camino a Santa Ana de los Guácaras. Para algunos fue el pato de la boda, para otros el hombre de paja de Gerardo Martín Berman, el conocido comerciante de milanesas que también estuvo encarcelado. Berman fue otro de los que utilizó personas inexistentes, como el caso del fantasma Francisco Ramos, que vendían lotes ajenos. Se hicieron de parcelas propiedad del ingeniero Jorge Raúl Ramírez Basis, 9 hectáreas exclusivas, justamente a la vera de la carretera hacia la histórica localidad. En la operación inmobiliaria, hasta se utilizó el sello de un escribano ya muerto, Francisco Alberto Quirós. Al ingeniero Ramírez Basis lo daban por muerto. Esta historia se relató e informó en varias oportunidades en Noticias Tarahui. Aunque el dato sobresaliente es que solo quedan 2 detenidos, uno de los Leiva, responsable de la venta de un campo de la asociación de Julio Romero al comerciante millonero Nadín Jorge Tallar, y la polémica escribana Gladys Báez. La notaria ayer presentó un escrito de puño y letra que hizo explotar el juzgado penal 3 de María Josefina González Cabañas. Hasta las 20 horas, todos echaban culpas casi a los gritos.
Báez, en su presentación, inculpa hasta Dios y María Santísima y habla de campos en los esteros del Uberá. El problema es que su presentación viajó de celular en celular vía WhatsApp. Hay desesperación por atajarlo. La causa, considerada como el ovillo inicial de un gran eje de corrupción en la historia de Corrientes, actualmente está frisada y no pocos creen que será declarada nula. Este miércoles habrá una mínima de 23 y una máxima de 34 grados. El cielo estará cubierto de nubes, se anunciarán precipitaciones. Jornada con posibles lluvias en la ciudad de Corrientes. Desde el lunes 3 de abril, aquí comienza la historia. Por Radio Vez 100.7. Una información diferente, escúchala desde las 11 a 13 horas.